escuchada en la presente administración municipal, encabezada por el ingeniero Segundo Jaramillo Quesada, ya que gracias a él se empezó la entrega del agua potable desde Palanda hacia estos barrios, mitigando de esta manera el dolor de esta gente y velando por su salud. Estas entregas se desarrollaron a través de tanques móviles, pero se vendrían días mejores para los moradores de estas 7 comunidades. Esto a partir del 19 de febrero del 2016, con la firma del convenio entre el Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Palanda y el Banco de Desarrollo del Ecuador. Fue ahí donde inició el anhelado sueño, la construcción del Sistema Regional de Agua Potable, que está considerado como uno de los más extensos de toda la provincia de Zamora Chinchipe. Esta monumental obra tiene a su haber un caudal de 2.8 litros por segundo, garantizando así el servicio a todos los habitantes. Posee un desarenador, además tubería especial en diferentes medidas, capaces de soportar las presiones que ejerce el líquido vital. También cuenta con una moderna planta de tratamiento central que está ubicada en la parte alta del barrio San Gabriel y como parte de su estructura posee una entrada, un filtro grueso, dos filtros lentos de arena, una caseta de cloración y un tanque de distribución independiente para este barrio. Pero esta obra va más allá, ya que como parte de su infraestructura posee 5 plantas de distribución en las cercanías de los barrios beneficiados. Además, enmarcado en este trabajo, se construyó 2 tanques rompepresiones, 26 válvulas de desagüe, 32 válvulas de aire y se colocó 206 medidores, todo esto para una población de 1.100 habitantes en estos 7 barrios. Como parte de este importante sueño hecho realidad, en cada uno de los predios beneficiados se construyó una unidad básica sanitaria que tiene una dimensión estándar de 2 metros 20 por 1,50, completamente adecuados y que constan con un inodoro, un lavamanos y una ducha. Pero esta obra no solo que generó desarrollo social, sino que aportó para el desarrollo económico, ya que se vio reflejado en 700 plazas de trabajo, directa e indirecta, que fueron necesarios para esta edificación. Toda esta titánica obra refleja satisfacción en la ciudadanía, quienes mejoraron sus condiciones de vida gracias a la presente Administración Municipal del Cantón Palanda, con el apoyo del Gobierno Nacional a través del crédito otorgado por el Banco de Desarrollo del Ecuador. La de Dios y mamita virgen, pues, y este alcalde mismo que ha hecho ya pues, las veces altísimo, porque ya verá que ha habido más, pero no ha hecho nada. Pero ahora sí ya, para que Dios es grande, ya nos ha dado la bendición
con este trabajo, porque es un esfuerzo. 14 años de puras mentiras que hemos tenido en esta comunidad solo por interés político nomás. Eso no es la manera de engañarle al pueblo. En cambio, con este gobierno, la obra está ya dada, gracias a Dios, a las juntas, y estamos bien servidos. Yo de mi parte, nuestra comunidad Sahuinumá somos nosotros aquí, estamos bien agradecidos. Claro, muy bien, mi agradecimiento a nombre de todos los moradores de aquí, la comunidad, a las autoridades del Banco del Estado, a las autoridades del municipio, del Cantón Palanda, porque en verdad, gracias al esfuerzo de ellos, a la buena voluntad, ya se realidad esta obra que ha sido anhelada desde muchos años atrás. Uno como morador se ha venido luchando por esto, y hasta que hubo quien sea el que hizo este proyecto, fue el único ingeniero segundo para mí. Y los demás solo venían a puro engaño nomás, y gracias al alcalde que nos puso la mano dura para que se haga realidad. Estamos conscientes de lo que significa este gran proyecto. Sabemos de quienes tuvieron la oportunidad tan brillante de poder quedar para la historia haciendo este proyecto y no lo hicieron. Pero por algo de ser, porque sabía y porque estábamos seguros que teníamos que llegar, no por vanagloria ni por ego, sino por un sentimiento del pueblo de Palanda, y gracias a ustedes que me dieron esa oportunidad. Y hoy, 19 de mayo, estamos siendo testigos de esta gran inauguración. Gracias a ustedes, compañeros, compatriotas, muchísimas gracias a todos, porque esto no es solo trabajo de sus autoridades, sus concejales, el alcalde. Es gracias al compromiso, gracias al apoyo de todos ustedes, compañeros. Así es que, muchísimas gracias y le damos un fuerte aplauso a todos.